de permitirse por parte de la Administración Pública. Este protocolo pues obliga a simultanear estas tarefas de prevención y extinción, poniendo en riesgo no solo a sus seguridades, sino de aquellos que tienen que ser atendidos contra el lume. Por lo tanto, en nuestra iniciativa planteamos que tienen que ser reconocidos sus derechos laborales y, por lo tanto, aplicarse, cuando menos, el quinto convenio colectivo de personal laboral de la Xunta de Galicia y, sobre todo, tratar de mejorar sus condiciones al respecto de la contratación. Tuvieron que acudir a justicia para que se reconociese a calificación de fijos discontinuos, que, como ustedes deben de saber, es un modelo de contratación que garante que una persona es fija de una empresa, en este caso de Seaga, pero que no tenga que desenvolver todos los meses de año su trabajo, sino que tenga que hacerlo cuando es llamada a trabajar. Lo que pasa es que ese mismo tipo de contratos en la legislación regula que esa llamada debe ser cuando menos habitual, es decir, que tenga que ser siempre más o menos en el mismo entorno, de fechas, datas, cosa que en este caso no se permite, no es así. No tienen nunca seguridad de cuándo se vaya a hacer este llamamiento y además apenas en muchos casos llegan a tres meses o año, o que significa que estos trabajadores que están obligados a mantener a su relación laboral con Seaga, porque si no lo fan perderían si hay un llamamiento a su condición de fijos y continuos, resulta que apenas trabajan tres meses o año y por lo tanto, cuando dejan de trabajar, no tienen derecho a prestación de desempleo. Por lo tanto, nos entendemos que lo que tienes que hacer es incrementar los meses de trabajo garantizados cada año para que exista una seguridad por estos trabajadores a la hora de mantener a sus condiciones de vida, seguramente lo que tiene que ver coa posibilidad de acceder, por lo menos de forma continua, a una prestación contributiva o de nivel asistencial, y para eso sería bo, nos ponemos en nuestra iniciativa que se incrementasen los contratos hasta los nueve meses, pero estamos dispuestos a aceptar una transacción con enmienda que plantee el Partido Socialista para que se sea, digamos que, una duración más alada de los tres meses habituales a día de hoy, pero que pueda ser, desde luego, cercana aos nove meses, ainda que non teña que ser exactamente eses nove meses. Por tanto, o que estamos a falar é de dignificar a un colectivo de traballadores que está sendo seriamente afectado por unha política do Partido Popular que pretende mudar e expulsar a estes traballadores a través de facerles imposible as súas condicións laborais para que isto se traslade ás patrullas e, digamos que, ás patrullas municipais, que, como sabemos todos, son utilizadas por parte do Partido Popular para o clientelismo político do alcalde de turno que ten unha bolsa de emprego durante dous, tres, catro meses ao resto do ano para colocar os afins no que son as labores de extinción, eliminando, por exemplo, pois, a capacidade de profesionalización e de continuidade de persoal absolutamente necesario e que, dende logo, debe ter unha capacitación. Cando, por exemplo, no último chamamento que se fixo ano pasado, se pedía expresamente que as persoas que acudisen a estas patrullas municipais non tivesen experiencia previa, a cual supón, dende logo, unha absoluta aberración en términos de seguridade e saúde no traballo e tamén de seguridade e saúde das persoas atendidas a través da extinción de lumes, non? E unha das últimas